Estamos en operatividad, o sea, constantemente estamos en operativos con transporte, vamos operativos del señor gobernador. Tenemos dinero para nuestra familia y para nosotros. ¿Ya llegaron los compañeros? Sí, otra vez, pues confiamos en la palabra del señor secretario. La última vez que paramos, él nos dijo que nos iba a resolver, que confiáramos en su palabra, que él era un hombre de palabra. Y pues vemos que sinceramente pone en duda, ¿no?, su palabra, porque nos prometió viáticos, nos prometió tantas cosas que hasta el momento no hemos visto reflejadas. Nada. Ahora sí para indefinido, como la otra vez lo habíamos parado, pero nos dejamos manipular, se puede decir, por él. Pero esta vez ya no, esta vez hasta que nos entreguen los viáticos en nuestras manos vamos a salir a trabajar. Venimos a Acapulco a apoyar aquí a los compañeros, igual por los viáticos que nos dijeron que nos los iban a dar y así nos han sobrellevado. Posteriormente igual, y también los uniformes, como ve aquí el compañero, son del sexenio pasado, no nos han nomás nos dicen, te van a llegar los uniformes y no llegan.